Hexatlón México, ¿quién ganará la Villa 360 del Hexatlón este jueves 29 de febrero? Comenzamos con algunas noticias sobre una pelea entre Elud y Pato Araujo, una fuerte discusión en el Hexatlón. Y es que de acuerdo con el avance que se pudo ver tras terminar el episodio del martes 26 de febrero, en donde se jugó la batalla colosal que tenía como premio una moto y que los Javi Márquez y Andrea Medina se llevaron dicho incentivo, se pudo escuchar cómo es que se daría una posible fuerte discusión entre Pato Araujo con Elud Pulido en Hexatlón México. Capitán Coraje y Black Panther han hecho una mancuerna impresionante en los circuitos del reality show, pero en dicho video se puede apreciar el enojo de Atún Pulido con su compañero, ya que en la batalla colosal el circuito era de lodo y fue esto lo que le preocupó al olímpico, ya que soltó la siguiente frase: "Te dije, Pato, que no pasaras", señaló esta leyenda roja a su compañero rojo. Es así que la recta final ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y los spoilers no paran. De hecho, ya revelaron al ganador de la Villa 360 del jueves 29 de febrero y aquí te contamos todo. Cabe destacar que en la presente temporada los rojos se han llevado la mayoría de los duelos de este beneficio. Tan es así que algunos como Paulette Gallardo han llegado a bromear sobre ese evidente dominio al afirmar que la Villa 360 debería de llamarse la Casa de los Rojos. Y al ser una parte tan importante del hexatlón, la villa puede influir en lo que veremos en la competencia de los siguientes días. Y es ahí en donde cobra mayor relevancia el duelo que se celebraría este jueves 29 de febrero. De acuerdo con información de medios de internet como Desde la Cuna, el equipo que ganaría la Villa 360 el próximo jueves 29 de febrero serían las Leyendas Azules, lo que podría derivar en una triste eliminación roja este 3 de marzo. Como hemos mencionado, la Villa 360 ha sido vital en la presente temporada de Hexatlón México, por el espacio que brinda para descansar, entrenar, alimentarse y hasta entrenarse por un rato, así que veremos si los azules pueden reflejarlo en las batallas. Recordemos y dejemos en claro que se tratan de meras especulaciones, y para comprobarlas será necesario sintonizar el Hexatlón México de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 20 horas por la señal de Azteca 1. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Razones por las que Chivas puede vencer a Cruz Azul. Chivas se reencontró con la victoria ante Pumas y debutó a su refuerzo bomba Javier Chicharito Hernández, por lo que el enfrentamiento contra Cruz Azul llega en un momento clave previo a los clásicos nacionales de CONCACAF, Champions Cup y de Liga MX. A continuación, te presentamos las razones por las que el Guadalajara puede llevarse el triunfo en su visita a la máquina en el Estadio Azteca. Número 1. Estado anímico propio y del rival. Chivas sufrió un tropiezo recientemente en Liga MX ante Necaxa. Sin embargo, Fernando Gago y sus dirigidos recompusieron el camino tras vencer a las Pumas de la UNAM, añadiendo el ingrediente que le dio aún más sabor a la victoria, el debut de Javier Chicharito Hernández. Sin duda, reencontrarse con la victoria es un respiro para los tapatíos, sabiendo que el objetivo es situarse en los primeros 4 puestos. Vencer a Pumas fue aspecto positivo junto al debut del hijo pródigo. Cabe señalar que Chivas puede presumir que en la prelista de la selección mexicana cuenta con 5 elementos considerados rumbo a la Nations League, además de Cade Cowell contemplado con la selección de Estados Unidos. Por otro lado, Cruz Azul perdió el clásico joven ante América. Número 2. Ritmo goleador. El rebaño solo ha caído en 2 ocasiones de las 9 jornadas disputadas en Liga MX. Su último encuentro culminó con victoria ante otro de los grandes, los Pumas de la UNAM. Chivas ha hecho al menos un gol en 7 de 9 partidos, por lo que el equipo de Fernando Gago llega con mejor ofensiva que Cruz Azul al sumar 14 goles por 13 dianas de la máquina. Número 3. Líder anotador enrachado. Después de varios torneos sin un goleador y líder para el clausura 2024, el capitán Víctor Pocho Guzmán se encuentra en gran forma. Actualmente es el líder de goleo con 6 dianas por arriba de Salomón Rondón del Pachuca. Por otro lado, el mejor anotador de Cruz Azul es el exjugador de Chivas, Uriel Antuna, quien suma 3 dianas, la mitad de los que suma el capitán del rebaño. Número 4. Dominio de Chivas sobre Cruz Azul. El Guadalajara ha sido mejor que Cruz Azul en los últimos 5 enfrentamientos, de los cuales Chivas tiene 3 victorias y Cruz Azul apenas suma 1. El juego restante repartieron puntos al quedar empatados. Y finalmente, número 5. Afición en el Azteca. Los seguidores de Chivas abundan en la capital del país y cuando los partidos del rebaño se disputan en el Coloso de Santa Úrsula suelen ser mayoría en las gradas o bien igualar cantidad con el rival, por lo que el equipo tapatío se sentirá como en casa al enfrentar a Cruz Azul. Thank you.
Fernando Quirarte, histórico de Chivas, le recuerda a América porque no están al mismo nivel. Los primeros pasos de Fernando Gago al frente de Chivas en México fueron difíciles. Cosechó solo 2 unidades en los primeros 3 partidos, lo que lo relegó en la tabla. A pesar de esto, el rebaño sagrado se recuperó y actualmente se ubica en la mitad de la acumulada. Aunque el rendimiento del equipo cambió en los últimos encuentros, los aficionados critican la forma en que Chivas juega bajo la dirección del argentino, porque es un equipo grande, porque tiene una gran afición, porque tiene una identidad que no tiene el América. Si bien es cierto que nos ha ganado en trofeos, pues sí, pero no nada más eso te hace ser más grande. Yo creo que para ser grande necesitas muchas cosas, y esas cosas son las que tiene Chivas, y una de esas es la identidad, y creo que con eso matas póker de ases. Para mí, fue parte de lo que reveló el exdefensor en el programa de YouTube Los Balleneros 1906. Me ha gustado la forma de jugar, pero para ver una idea más clara, tendremos que esperar para ver lo que tiene Chivas. Sería injusto decir que ya se ve la mano de Gago. La verdad, en 10 partidos es difícil que ya puedas implementar un estilo de juego, pero sí me ha gustado hasta el momento lo que hemos visto de Chivas, indicó el excapitán rojiblanco. A pesar de que Chivas nunca ha aceptado extranjeros, una leyenda de la institución como lo es Joel Sánchez reveló un plan que tuvo para traer ciertos extranjeros a Chivas y que incluso le llegó a comentar este plan a Jorge Vergara, pues era una situación que, aunque para muchos aficionados hubiese sido polémica, para el tiburón era un buen plan, pues no rompían con los estatutos de las Chivas y mucho menos faltaban a su tradición. ¿Qué plan tenía el tiburón Sánchez con extranjeros en Chivas? Hace ya bastantes años, Joel el tiburón Sánchez era el defensor central y el capitán del Guadalajara. Él estuvo en ese cambio de gestión cuando la familia Vergara asumió el poder en el rebaño sagrado. Jorge Vergara siempre fue muy enfático en no solo conservar la tradición de jugar únicamente con mexicanos, sino en formar canteranos y tener talento propio. Él le dio oportunidades a jugadores como Carlos Salcido, Javier Chicharito Hernández, Carlos Vela y muchos otros. Por ello es que el tiburón Sánchez reveló que el mismo Jorge Vergara rechazó su propuesta, y es que el tiburón le había sugerido contratar extranjeros, pero no para Chivas. De acuerdo con lo que mencionó el tiburón Sánchez con Ricardo La Volpe, su idea era traer extranjeros, pero equipos como Puebla, como Veracruz, en aquel entonces como el Necaxa, y ponerlos a jugar en esos equipos, después de que se adaptaran a nuestro balompié. Chivas podría utilizarlos como moneda de cambio por talento nacional, es decir, que el Guadalajara traería refuerzos extranjeros a la Liga MX, pero para foguearlos en otros equipos. A la postre, los vendería y haría dinero con ellos, o podría intercambiarlos por talento mexicano que surgiera en otras instituciones. Guadalajara llegó a 15 puntos después de vencer a los capitalinos a falta de que se realizaran los encuentros restantes de la jornada 9, que se disputó desde el 14 de febrero, y en las siguientes 2 semanas con distintos partidos que cerraron la noche del miércoles los que quedaban pendientes, donde Tigres venció a Juárez 1-0 y Tijuana empató con Monterrey 1-1. En el juego frente a Pumas UNAM, disputado en el Estadio Akron, Chivas ganó, gustó y goleó por 3-1. El encuentro además contó con la particularidad de marcar el regreso oficial de Chicharito Hernández con la playera rojiblanca, pero desde lo individual, Cade Cowell se dio el lujo de marcar su primer gol por la Liga MX. Tras aquel encuentro plagado de emociones y en la previa a una seguidilla de partidos que será muy importante, Cade Cowell habló para el programa de Chivas We Want You. En inglés, el atacante contó sus sensaciones de lo que fue la victoria y el estreno de Javier Hernández en su segunda etapa con el club que lo vio nacer. Esta es la leyenda del Exatlón México que diría adiós la próxima semana. Los memes lloran una de las más tristes eliminaciones que se ha vivido en esta 7ª temporada de Exatlón México, donde David Juárez pintaba para ser uno de los campeones de la presente campaña, pero los azules perdieron los 2 juegos por la permanencia, y esto trajo como consecuencia que la bestia fuera el duelo de eliminación a manos de Javier Márquez. Uno de los duelos de eliminación más tristes que se vivieron esta 7ª temporada de Exatlón México fue sin duda la de David Juárez. La bestia terminó como el eliminado este domingo 25 de febrero, y lo peor de todo, que fue a manos de Javier Márquez, quien antes de la ceremonia previa a la pugna máxima, aseguró que dicha carrera fue una de las más complicadas, y por eso, los memes lamentan la salida del yucateco. Estas serán semanas de tensión pura, pues la permanencia de los atletas dentro del reality dependerá de un hilo, y ahora más que según spoilers ya se sabe quién será el próximo eliminado, y lo que más impacta es que se trata de una leyenda del Exatlón. Para que no te quedes con la intriga de a quién nos referimos, quédate leyendo hasta el final. Después de lesiones y todo, se despierta
despide una leyenda. El típico duelo de eliminación que se lleva a cabo cada fin de semana ha empezado a tomar cada vez más relevancia, pues con las últimas semanas del Hexatlón contadas se ha comenzado a especular respecto a quiénes serán los finalistas del programa. Todo apunta a que será una leyenda roja quien no estará en el tramo final del programa. A pesar de que esta no ha sido su mejor participación en Hexatlón México, sus fanáticos y amigos lo han apoyado incluso después de haber una lesión que lo alejó durante un buen tiempo. Según spoilers de Proyecto TV, será Daniel Corral quien no esté más en los circuitos después de que esta semana se haya despedido David Juárez, mejor conocido como La Bestia. ¿Cómo llegaría Daniel Corral a su duelo de eliminación? La cuenta de datos ExaMX arroja semanalmente una serie de estadísticas en la que se muestra cómo es que ha sido la participación y desempeño de cada uno de los atletas de ambos equipos. En esta ocasión te compartimos cuáles son los números que han obtenido algunos participantes del equipo rojo, destacando a Daniel Corral. El mejor hombre posicionado es Pato, pues aún y con su lesión de la cabeza, mantiene una efectividad de 60.58% tras 170 carreras. Le sigue Liu, también de los rojos, que al ser el atleta con más circuitos disputados, 261, ha ganado 154, teniendo un porcentaje de victorias del 59%. Por su parte, Daniel solo tiene 49.77% de victorias, lo que lo ubica como el atleta con peor rendimiento.